con buenos días, muchísimas gracias. Y la pregunta es, ¿cómo superar el acoso en la escuela? El terrible bullying. Y esta mañana tenemos consejos para padres de familia con Anabel Castresana. Ella es psicoterapeuta de Kaiser Permanente. Lo primero que nada es, ¿cuáles son las señales? Bueno, las señales de bullying para los niños que están afectados usualmente son niños de que empiezan a deprimirse, empiezan a aislarse de la familia, tener dolores de estómago, no quieren ir a la escuela, les duele la cabeza y buscan excusas para no ir a los lugares donde los están maltratando. Tenemos un grupo de niños que nunca experimenta este tipo de situaciones y que se hacen los fuertes y ni siquiera se quejan y han sido víctimas de bullying. Bueno, sí, muchas veces también a esos niños se les castiga en la casa. Muchas veces en nuestra cultura queremos que los niños sean fuertes y le decimos, defiéndete, defiéndete, no te dejes. Entonces imagínate, el niño piensa de que si él viene y le dice a los padres se van a sentir mal o lo va a defraudar, entonces no dice nada. ¿Qué tan grave es el problema de bullying? Es gravísimo. Fíjate que uno de cada cuatro niños va a ser afectado en bullying antes de los 8 años de edad. Y ahora con las redes de internet, con las diferentes páginas, o sea, hay mucho más bullying. ¿Cómo podemos como padres suavizar esto sin tener que meterle a los niños sentimientos negativos? Porque es una línea bien delgadita que no se puede cruzar. Muy delgadita. Lo importante es involucrarnos en las escuelas, saber cuáles son los programas que las escuelas tienen en pie. Si nosotros pensamos que nuestros hijos han sido afectados, tenemos que ir a poner quejas a la escuela, no darnos por vencidos. Si la escuela no hace caso, puede ir al distrito escolar y más que todo, tener una comunicación abierta para que el niño se sienta con confianza de acudir, si no a uno, a un maestro. Pero también, Dunia, hay que buscarle ayuda a los niños que están siendo en el bullying, porque esos niños tienen problemas también. Antes de irme a la información que tenemos para poner en pantalla, una pregunta rapidito. Mi hijo tiene 20 años. Cuando tenía 7 años, un niño le enterró un lápiz en el pecho. Fui y reclamé y me dijeron que fue un accidente. ¿Qué sucede si un padre se encuentra con una respuesta de esas en la escuela? Mira, eso no es accidente, ¿ok? Eso es accidente de que tenga un rayoncito. Uno, si la escuela no te da resultados que tú quieres, tienes que ir al distrito escolar a presentar una queja. Y si de ahí no te hacen caso, a la policía. Y rapidito presentamos las señales de alerta para que usted sepa en casa y esté bien al pendiente de cuáles son estas. Y como dijiste ya, los cambios de comportamiento, también el humor del niño, tristeza, llantos, irritabilidad, dolores de cabeza, de estómago, vómitos, también cambios en el apetito y se niega o protesta para ir a la escuela, como tú lo dijiste, y también pesadillas. Y pesadillas, y muchas veces tienen pesadillas en las noches, sobre todo los pequeñitos, pero hay que buscar ayuda y no hay que darnos por vencidos. Eso es muy importante, hablar y expresar, y si la escuela no le hace caso, ir al distrito. Exacto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya lo saben, en nuestras manos está también ayudar a nuestros pequeños. Vamos a una pausa, regresamos con mucho más en Buenos Días.